Muy versátil y tenía esa condición que tienen los grandes músicos, que sumado al talento natural, él le sumó el estudio, la capacidad. El amor y el cariño de la amistad va a estar siempre con él. Tenido la libertad para poder hacer lo que realmente quería. Con la misma libertad nos crió a nosotros. Mi historia con Aníbal comienza en el 63, 64, éramos demasiado chicos, pero en aquel momento la música de los Beatles andaba a full. Es decir, la música nos unió, no sé cómo, pero nos unió. Tal es así que después seguimos haciendo muchas cosas con él. Después él siguió estudiando, trabajando, como siempre. Yo tomé otro rumbo también, pero después en el año 70, el destino hizo que nos volviéramos a encontrar nuevamente, porque en el año 70, 1970, los Clevers van a vivir a Buenos Aires y me fui a vivir a Buenos Aires con ellos. Aníbal y yo componíamos algunos temas. Tal es así que después logramos grabar esos temas para no olvidarnos. Quedaron en una cinta, en un grabador de cinta en aquella época, en el 70. Nosotros ya habíamos comenzado a ensayar con un dúo, en dúo, en el año 1972, o sea, hace exactamente 40 años atrás. En ese año él participó, Aníbal Berraute participó del coro de cámara Cañada de Gómez. Bueno, en el 73, una vez concluidos los ensayos, nos largamos a hacer nuestro primer concierto. Fue en la Biblioteca Rivadavia. Los afiches, por ejemplo, eran diseño de Aníbal Berraute. Después se pasaban a mimeógrafo. Mirá la tecnología que teníamos. Y luego salíamos a pegar a la noche los afiches en la calle, previamente sellados, ¿no es cierto?, por la municipalidad, todo bien. Ese mismo año vamos a Radio Nacional y se hace una selección de juventudes musicales donde está toda, digamos, la plana mayor de Rosario. Y dos absolutos desconocidos, como éramos nosotros en ese tiempo, bueno, logramos, queda mal en decirlo, pero bueno, sacamos el primer premio, al final de todo un día donde pasaron todos los pianistas y todos los guitarristas de Rosario. Los Cleves se disolvieron, pero por un tiempo nada más. En ese lapso, con Aníbal sacamos de ese grabador esa cantidad de temas y surgió de alguien la idea de Hugo Paciaroni, al escuchar esos temas, dice, ¿por qué no hacemos algo con esto? Así que nosotros disfrutamos muchísimo esta etapa y culminó en el año 74, digamos, culminó en importancia de concierto cuando estrenamos en Cañada de Gómez el concierto de Aranjuez, que se ejecutó por primera vez en Cañada. Entonces, habló con Aníbal, hablaron conmigo y ahí formamos el trío Alondra y esos temas pasaron a ser los temas importantes de Alondra. Amor de mariposa, tanto tiempo esperando el sol y para que sea la noche se va. Yo recuerdo de chica, por ejemplo, escuchar el piano, a mi papá estudiar, ensayar, en una casa donde todo el tiempo se escuchó música, y después, bueno, acompañarlo a mi papá a los teatros, a los espectáculos, nos llevaba mucho a nosotros. Lo lindo fue que como éramos tres y éramos muy terribles, a mí me llevaba, yo iba con mi viejo a todos lados y ellos se quedaban jugando en casa. Entonces, prácticamente me crié en escenarios, en estudios de grabaciones,
Y hoy en día que me dediqué a la música, sí, se nota mucho eso. En muchos aspectos, en estilos musicales, bueno, sobre todo en el tango. Lo que a mí me queda de todo eso es lo que significa la música, toda la música en general para mí. Así que con Aníbal nos une una amistad de años, de muchísimos años, totalmente incondicional. Y qué importante que la música haya logrado eso, ¿no? Nos unió siempre el gusto por la música y bueno, y ya te digo, la amistad que después se trasladó a la familia, vinieron los hijos, que compartimos también más o menos las mismas edades. Desde chiquitos estamos con él y vemos su pasión por la música y que hace todo con amor. Entonces, para mí es un orgullo que lo reconozcan de esta manera después de tanto tiempo. Sí, más que nada porque pasaron más de 30 años de que no tocó más acá. Dentro de las políticas culturales que desarrollamos desde el municipio, una muy importante, y especialmente teniendo en cuenta este 90º aniversario de la declaratoria de ciudad, es revalorizar el ser cañadense. Así que él siempre fue un compositor ya desde muy joven, muy versátil y tenía esa condición que tienen los grandes músicos, que sumado al talento natural, él le sumó el estudio. Cuando uno tiene posibilidades desde lo público, desde lo gratuito, desde un espacio de formarse y aprovecha esas oportunidades, bueno, se pueden hacer grandes cosas y llegar a ser grandes. Y en este caso Aníbal es un grande. La capacidad y esa, que no lo tienen todos, esa musicalidad, llamémosle, y esa sensibilidad que hacen que la expresión de lo que está tocando sea diferente de un pianista a lo que tocaba él. La pasión que él tiene, el esfuerzo que ha hecho toda su vida, la dedicación que tiene, lo que hace, el amor. Entonces él ha tenido la libertad para poder hacer lo que realmente quería. Con la misma libertad nos crió a nosotros, con la misma. Cuando él puede venir, está siempre el asado de por medio, el asado de bienvenida. Y el asado de ida no, siempre el de bienvenida. La alegría de que podamos compartir los triunfos, los logros de Aníbal y por supuesto esta oportunidad que desde el municipio nos quisimos, este gusto que nos quisimos dar y le quisimos dar a todos los cañadenses y a la gente de la región, que es la posibilidad de disfrutar de su música. Y qué importante que esté en Cañada de Gómez. Realmente importante que la gente conozca lo que está haciendo en este momento. Y bueno, es un orgullo también para mí. Realmente un orgullo. Y decirle a Aníbal que hasta el final de nuestros días, el amor y el cariño de la amistad va a estar siempre con él. Estoy muy orgullosa de vos y te quería mandar un beso grande. Estoy muy contenta. Que siga, porque nunca frenó.